Muy buenas, en el vídeo anterior por fin conocemos el plan del maestro. Ya sabíamos que era inmortal, y es a través del ritual y absorbiendo la esencia de los cultistas como lo consigue. Continúo con la octava y última parte de Them and Us. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Vale, mientras esos bichos no se despierten, se despertará más adelante seguramente. Míralo. Ahí estamos. Lárgate, fuera. Al menos me puedo curar ya. Y tengo un ungüento. Así que me acercaré, le daré un ungüento. De esos bichos no me fío. Estoy dando. Y no se inmutan. No sé si le estoy haciendo daño. Sí, los mato, mira, perfecto. Si los puedo matar así, genial. Vale, a ver. Ahora vosotros dos. No se puede abrir. Están muy juntos. A ver. No te había visto. No había visto a este tío. Ahí hay otro. Vale, muerto. ¿Tú qué eres? Nada, este no escupe ni nada, ¿verdad? Vale, ahora soy dos y el tercero... Ah, está aquí. Yeah.
ahí hay otro. A ver. Ungüento. Me llevo el cuchillo. Claro, pero si tengo algo más. A ver, voy a dejar la escopeta y los cartuchos. A ver, ¿dónde estaba este? Había uno escondido ahí. Más virotes, que los puedo usar así, me los quito de encima. Y una nota. Nota del guardián de la puerta, la entrada 4. A pesar de mis mejores esfuerzos para que no me descubrieran, anoche me sorprendieron acechando al guardián de la puerta una vez más. Esta vez escoltando a uno de los ancianos del círculo de vuelta de las tierras del pantano, al sur de la mansión. Intenté acercarme para ver más de cerca, pues parecía que llevaba una mujer al hombro. Una forastera. ¿Será la hija? Puede ser la hija. ¿Alguien más para ser iniciada? No lo sé. Pero mi curiosidad me metió en problemas. Me ordenaron que me encerrase en mi habitación hasta nuevo aviso. Y que uno de los otros miembros de la secta me trajese comida y agua. Me pregunto si saben lo que las ruinas y las puertas subterráneas... Lo de las ruinas y las puertas subterráneas. Algunos de ellos me han dicho que el maestro ha planeado llevarme al pantano para darme un escarmiento por no escuchar sus instrucciones. Con la ceremonia tan cerca, espero que solo pretenda asustarme. He aprendido la lección, maestro. De verdad la he aprendido. Vale, ya sabemos dónde acabó. Acabó en la celda aquella que bajamos con la cuerda y murió ahí. Vale, algo más. La puerta está cerrada. Cerrado, simplemente cerrado. Vale, la única llave que tengo puede ser de esa puerta.
Solo me queda esa puerta azul, pero que es azul, no es. Mira, por aquí no. No es verde. A ver, yo creo que debería grabar. Vale, me falta por mirar por aquí. Debería comprobarlo todo. No hay vuelta atrás después de esto. Vale, vale. Me está diciendo... ¿Qué es eso que está ahí? Una llave. Me está diciendo, si continúas por aquí, ya no vas a poder volver. Ese no se le rompe la pierna. Un extraño dispositivo que parecía una especie de máquina de bombeo de aire. Sobre la máquina de niebla. Si alguien me busca, estaré de nuevo en la isla. El maldito generador sigue estropeándose, y sin él, el dispositivo que el maestro ha encantado para camuflarnos se apagará. Quiere asegurarse de que todo funcione bien para el gran evento de esta noche. Apenas puedo ver lo que estoy haciendo con esta niebla tan espesa, así que puede que tarde más de lo que quiero. Si no vuelvo antes de que empiecen a sonar las campanas ceremoniales, que alguien venga a buscarme. No sería la primera vez que me pierdo en la niebla, Edward. Vale, no se puede romper ni nada. Cartuchos. Vale, ya que me está diciendo que no se puede volver, esto es lo típico de aquí termina el juego, pero yo no sé si terminará el juego ahí. Me faltan por abrir puertas. También me faltaría por ir al otro lado y abrir el resto de las puertas que están en el otro lado. Esos portales naranjas que vemos ahí. Faltan cosas por hacer. No sé si el juego acabará aquí. De todas formas, por si acaso... El anillo no lo puedo dejar. Voy a necesitar... Claro, es que si me voy a enfrentar a algún jefe o algo así, si el juego termina aquí, voy a enfrentarme a algún jefe, necesitaré las armas más potentes. A ver, si me llevo la mina de la ballesta con las flechas, son 20 minas, necesito la ballesta, claro. La tengo ahí. El cuchillo lo voy a dejar. ¿Cómo voy de vida? Fatal. Voy a usar la venda mediana para quitármela de encima.
y casi lleno la vida, ¿vale? Voy a dejar la pistola y el cargador de pistola. Y la voy a sustituir por el subfusil, que tiene 200 balas. Me voy a llevar la escopeta. Y la munición de escopeta. Y no sé si llevarme también las flechas explosivas. Venga, me las llevo, por si acaso. Vale, entonces tengo la ballesta con minas, 20 minas y 7 flechas explosivas. La escopeta con 22 cartuchos, que son bastantes. Y el subfusil con 200 balas. Espero que con esto sea suficiente. Vale, lo único que no tengo es para curarme, y tampoco tengo espacio. O sea, si encuentro algo para curarme, alguna venda o algo, tendré que soltar algo de lo que tengo aquí. Vamos allá, a ver. Bueno, aquí ya te dan para grabar. No puedo llevar más objetos, es verdad, claro, claro. Suelto las flechas. ¿Quieres coger la llave de la cabaña? Sí, vale, vale, vale. Si abro la puerta sin entrar en la cabaña. Espera, 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 no vaya a ser. No vaya a ser que pase algo y se quedan las flechas aquí tiradas. Por si acaso puede acceder después a la caja. Las flechas se van a quedar aquí. Me llevo la llave y a ver si funciona el truco. Lo que quiero es abrir la puerta, quitarme la llave de encima y luego volver a por la flecha. Se acaba de guardar aquí. Ah, vale. Esa linterna la he visto antes en alguna parte, sí, en un montón de sitios. ¿Qué más por aquí? Nada, nada. Aquí, por ejemplo, aquí hay otra. Se puede bajar. Hay una trampilla. Probablemente va al interior del sótano, pero no se puede bajar. Hola pequeña, ¿estás bien? Su hija, ¿no? Y no la reconoce. Un momento, esa cicatriz. Dios mío, no puede ser. Emily. Emily, ¿eres tú? Mamá. No, tienes que irte ya. Es una trampa. No. I'm not leaving you again. No, no voy a dejarte otra vez, cariño. Voy a sacarte de aquí, te lo pro... Ya me pillaron.
Tengo que darme prisa en encontrar la llave de la jaula. Y tengo un minuto. Y no, por aquí no. Tiene que estar abajo. La llave de la jaula no está aquí. No, tampoco. 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 No está aquí. No está en ningún sitio. Has encontrado la llave de la jaula. Espera, Emily, no. Vale, era una trampa. Esto era una trampa. Es una foto de ella en el psiquiátrico. Vuelve, despierta. Vale, puede que todo esto sea un sueño. Puede que todo esto... ella esté todavía en el psiquiátrico. Y todo lo que hemos visto no esté pasando de verdad. Que sean las drogas que le están dando en el psiquiátrico. Sé que estás por aquí, Adrian. Necesito saber qué demonios le ha pasado. Vale, volvemos otra vez al policía. Bienvenido a Aylfright Town. ¿Qué tengo? Revólver, halcón de plata, munición de revólver, cuchillo y un botiquín. Vale, tiene pinta de que el halcón de plata este es como si fuera el arma más poderosa. Tengo el revólver normal y el halcón de plata, que seguramente será una especie de revólver muy potente. Hay algo. Ay, ¿me lo puedo llevar desde aquí? No. Tenemos un intruso, dice. ¿Qué demonios? Vamos. Munición de revólver. Está claro, el revólver es para esta gente. Perro. Bien, le he quitado el perro de encima. Vale, uno menos. Otro menos. Más munición de revólver y... venda mediana, bien. Más, tengo que tener en cuenta esto. Solo tiene 6 balas. Ese es de los que escupen. No. ¿Qué ha hecho? Se ha tirado al suelo. Se ha tirado al suelo porque sí. Vale.
Ese sí que escupe. Ah, me dio. Me tengo que salir de aquí. ¿Tú escupes o no escupes? Vale, eso con un disparo en la cabeza parece que funciona. ¡Oh! ¿Y este? ¿De dónde has salido tú? Vale, esto... Voy a usar el revólver gordo. Bien, es potente, ¿eh? El perro. El perro de las narices, cómo los odio. Y hay otro. Ah, me dio. No, no te pongas a cargar ahora. Otro más. Y otro. Tengo que curarme. Ah, el perro. Los perros son lo peor. Y hay otro aquí. Allá de perro. Me estoy quedando sin munición encima. ¿Dónde está el perro que estaba ahí? Ahí estás. Bien. Balas. Suena la alarma, sale más. Tú no escupes, no, tú eres el de la cabeza. Que no paran, no terminan nunca. Tengo 3 balas, no tengo más. Bueno, ahí al fondo veo que hay cosas. Tú escupes, ¿verdad?
no paran de salir. Vale, uno que escupe. Otro. Vale, ese también lo tengo que matar. Creo que va de eso. Va de matar a esta gente y va a buscarme. Viene a buscarme. Allí hay cosas. Necesito munición, toda la que pueda. Balas SF, que será la del otro revólver. Munición de revólver. Vale, y otro botiquín. Bien, bien, eso va bien. Ahí está. Ah, fallé encima lo que me faltaba. No se puede fallar contra ese. No me ha dado. Tampoco me ha dado. A ver si lo atasco en algún sitio. Ah, fallé. Tres balas de estas. Fallo demasiado. Y otra vez fallé. La bala. He fallado un montón de balas, demasiadas. Venga, golpea. Es que este tío es muy lento. ¿Qué es esto? Bala de revólver. A ver, atáscate por aquí. Mientras yo recargo. Ah, ¿cómo se mueve? Más balas. Aquí he visto algo. No. No me ha dado. Qué suerte. Claro, si te pones a cargar ahí en medio, te da. Lógico. No te atasques, ahí casi.
Menos mal que tarda un ratito en hacer el golpe con la sierra. Tendré munición suficiente para este porque la munición buena la malgasté tontamente. Bala. Cuatro balas. Una bala. Vale, ahí hay algo. Vale, pues estoy volviendo otra vez al principio. A ver, ¿puedo llegar por aquí? Por aquí. Ahí, ahí hay algo también. Munición de revólver. De revólver. Ah, callejón sin salida. Uf, el movimiento que tienen los personajes al caminar hace que sea muy difícil de golpearle en un sitio, en el sitio que tú quieres, en la cabeza, por ejemplo. Ahí hay más cosas. Y vendaje, bien. Vale, hay un par de barriles que se pueden destruir, pero no tengo tiempo. No me da tiempo. Me atasqué con el carro ese. Con las cajas, no, eran unas cajas. Uf. Vale, no sé si voy a poder, ¿eh? Quizás si no hubiera malgastado las otras balas. Las otras balas son muchísimo más potentes que estas. Bien. Uf. Vale, y ahora... Mira, este, el policía me daba balas de las buenas. Vale, voy a recargar esta por si acaso. Vale, ahora me gustaría encontrar los dos barriles que encontré antes, que puedo destruir. Creo que este es uno. Venda pequeña, esta la puedo usar.
Sí, la venda pequeña la puedo... Bueno, por si acaso encuentre... ¿Qué es esto? Una llave. Tengo que usar la venda. Uso la venda. Me quedo con la llave. Y el otro barril... Pues el otro barril estaba... Mira, ya hay más cosas. Y allí también... Esta parte no la he visto todavía. Bala de revólver. Más balas y más balas. Vale, esta zona es nueva. ¿Qué más? Bala de las buenas, mira. Ah, podía haber matado al tío de la sierra mucho más fácil si hubiera venido por aquí. Pero bueno, las cosas son como son. ¡Ay, no estaba muy lejos! Tenía que haber ido para atrás y meterme por aquí. Y hay más cosas. Ahí está, es... A ver, voy a soltar, por ejemplo, la llave. Me voy a quedar con el ungüento. Voy a utilizar el ungüento con la venda. Está cerrada con un candado. Vale, la llave de aquí, ¿verdad? Si tiro el ungüento... Me llevo la llave... No, hombre, no. A ver. Y abro el candado. Has utilizado la llave del candado. Objeto descartado. Vale, ¿y el ungüento me lo puedo llevar? Sí. El ungüento me lo puedo llevar. Y aquí hay una carta. Nota del superviviente. Se sienta en un trono de mentiras. Toda su existencia está basada en el engaño y la manipulación. Si encuentras esta nota, significa que tú también has sucumbido a su falsa profecía. El maestro existe desde los albores del hombre. Eso es cierto. Todo lo demás, el cambio, el gran cambio que hará inmortales a los hombres para convertirlos en dioses, son todo falsedades. Su verdadero objetivo es el caos, el apocalipsis. Mientras escribo esto, soy uno de los pocos supervivientes de su última ceremonia, en la que vi a cientos de mis supuestos hermanos y hermanas iniciados en el cambio, transformarse en criaturas horribles y voraces. Al principio estábamos todos tan enamorados de su presencia, de sus promesas, que ignoramos las evidentes advertencias. Vino a nosotros en nuestros sueños, nos convocó como un espíritu divino. Sus estrictas órdenes de que no nos comunicáramos con el mundo exterior deberían haber sido una señal de alerta para nosotros. Además, está ese hombre vacío al que llaman el guardián de la puerta. Esa pobre alma que, incluso después de que sus hijos fueran asesinados por la mano del maestro, juró lealtad a ese maldito estafador a cambio de la inmortalidad. Despojado de sus bienes y entregado toda su vida al maestro, realmente no tiene nada que perder. Es un testimonio andante de la crueldad del maestro. Si estás leyendo esto, tienes que huir. Solo la muerte y el sufrimiento te esperan si sigues aquí. El mal está aquí. ¿Y esa es la iglesia? ¿Puede ser? Volvemos con Alicia y se ha guardado, así que ya no puedo volver. No, recuerdo 10. Oh, Dios mío, Emily. Al menos pensé que era Emily. Ese bastardo me persiguió hasta una cabaña a las afueras del pantano.
Y allí fue donde la encontré. Estaba en una jaula, intentando decirme algo. Parecía tan diferente, tan mayor. Pero conozco a mi hija. A pesar de las drogas y los traumas que han corrompido mis recuerdos, nada de eso me hará olvidarla o romper mi vínculo maternal con ella. Pensé que por fin había encontrado a mi niña, pero entonces desapareció. Y mientras fui emboscada por más de esos malditos monstruos. No sé cuánto más podré soportar. He visto toda clase de locuras desde que llegué a esta isla. Portales, monstruos, mundos alternativos. Tengo que estar volviéndome loca, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede con Paul? Parece ser la única cosa normal en todo este lugar. Al menos que él también sea una alucinación. ¿Cómo demonios acabará todo esto? Vale, ¿qué tengo? Tengo la ballesta cargada, todo cargado, ¿verdad? Tengo mapa. Me están buscando. Ah, sí, mira, están ahí. Tengo que darme prisa de salir de aquí. Venga, lo que hay que hacer es escapar. Tiene pinta de ser el final del juego, pero... ¿y todo lo que me queda por hacer? Necesito algo para poner el agua verde. Vale, Paul es el que tiene la... el frasco de agua verde por aquí. No necesito volver. Nada. Sangre. Vendas, ¿me las puedo llevar? Sí, me las puedo llevar. Claro, claro, es que me llevé la llave y el anillo ha desaparecido, por eso tengo tantos huecos. Ya decía yo, ¿por qué tengo dos huecos libres si antes no los tenía? El anillo ha desaparecido. Y la llave de la cabaña también. Según este mapa, hay una pequeña isla no muy lejos de aquí. Diario del Dr. Arnold Howard, 13 de septiembre de 1981. Escribo esto bajo una gran presión, ya que la secta ha empezado a volverse hostil hacia mí. Una noche, dos de los miembros de la secta, miembros superiores del círculo de ancianos, irrumpieron en mi habitación, revolviendo mis cosas y exigiendo ver mis manuscritos e investigaciones. Cuando descubrieron mi herramienta de traducción, se pusieron furiosos e intentaron detenerme. Desmontaron la herramienta de traducción y uno de los cultistas huyó con ella, presumiblemente para enseñársela a su amo. Esto me enfureció bastante, ya que me costó mucho trabajo hacerla. Se produjo un forcejeo en el que los cultistas, ligeramente drogados por su horrible brebaje, intentaron morderme y arañarme. No, drogados no estaban. Estaban convertidos en zombies. Conseguí escapar por una salida oculta que había construido detrás de una de las estanterías de la biblioteca. Eso lo vimos. Abrimos esa estantería. Con la suerte de tener mi mochila a mano mientras corría. Pero aquí veo una cosa rara. A ver, esa estantería se abría, pero iba a dar a una habitación cerrada. No podía huir por ningún sitio. Bueno, no sé. Con la suerte de tener mi mochila a mano mientras corría, y los ebrios cultistas fueron incapaces de seguir el ritmo de mis movimientos. Me he escondido algo alejado del lugar, en una pequeña cala cerca de la orilla en la que refugiarme. Es aquí donde se percibe realmente la niebla que nos envuelve.
pero incluso a través de la niebla creo que puedo ver una isla a lo lejos, o tal vez un faro de algún tipo. He intentado escapar nadando, pero en cuanto mis pies tocan el agua, me enfermo violentamente. Como si alguna barrera invisible me obligara a permanecer aquí, en esta miserable tierra. Vale, el diario de Howard actualizado. La cala es la que está ahí en el mapa. El cuchillo, es verdad que me lo dejé allí. Ya decía yo, no puedo golpear con el cuchillo, es que no lo tengo. ¿Y ahora qué? ¿Puedo dispararle? Con esto no. Vale, puedo disparar bala a bala. No había probado todavía el subfusil. O sea que funciona como una pistola, pero con muchas más balas. Munición de pistola no la quiero porque no tengo pistola. Pero mira, me la voy a llevar. Me lo voy a llevar por si acaso. Ah, el helicóptero en el que vino Paul, ¿no? Este debe ser el helicóptero del que habló Paul. Dentro hay un transceptor portátil. ¿Quieres usarlo? Sí. Hello. Hola, Paul. ¿Eres tú? ¿Es tú? Alicia. Sí, soy yo. Supongo que has encontrado el helicóptero. ¿Qué ocurre? Paul, creo que estoy lista para dejar la isla. He buscado a Emily por todas partes. No puedo encontrarla y los cultistas me están persiguiendo. ¿Estás segura de que estás preparada para irte? Ya sabes lo que pasa si volvemos con las manos vacías. Ahí vienen. Vienen. Uno, dos y tres. Por favor, Paul, date prisa, ya vienen. Vale, no te muevas. Estaré ahí lo antes posible. Sí, pero yo, mientras tanto me tengo que defender. ¿Dónde estáis? Por ahí vienen, espera, a ver, ¿qué tengo por aquí? ¿Qué uso primero? Las minas. Voy a probar las minas. Se las tiro al suelo. Ah, funcionan muy bien las minas, ¿eh? Ahí hay algo. Pero que muy bien. Ahí viene Paul. ¿Le vas a dar qué era lo que tenía de su amigo, de su compañero? ¿Se van? ¿El juego acaba aquí? Acaba aquí. Me han faltado cosas por hacer, creo. A no ser que el juego sea así y que intentaran hacer, no sé, una segunda parte o un DLC o algo así, pero me han faltado cosas por hacer. Por ejemplo, me ha faltado en el otro lado, que había 5 puertas, abrí una. Faltaban 4 puertas. Luego hay otra puerta por ahí que parecía un círculo con luces azules, no sé cómo se abre. Luego está la caja, el cofre. Estaba cerrado. No sé abrir ese cofre. Luego me quedó
Se me quedó una llave, que es ella, llave antigua, creo. No sé qué abre esa llave. ¿Qué más? En la cocina había una puerta que decía que se abría con un mecanismo. Ni idea. Pues todo eso me faltó. Que yo recuerde, y seguramente me faltaron más cosas. Pero bueno, el juego está muy bien, ¿eh? El juego está mejor de lo que yo pensaba. Al principio me gustó mucho lo de los puzzles, ir llaves, puzzles, resolver cosas. Me ha gustado mucho. Luego al final han dejado los puzzles de lado y ha sido más disparos y más matar bichos. Pero en general el juego me ha gustado mucho. Me ha sorprendido. Obviamente basado totalmente en Resident Evil 1, totalmente. Pero aún así, muy buen juego. Vale, el día después, escena postcrédito. Este es Paul. Esta es la carta de su compañero. Así que al final la carta sí que se la dio. Querido Paul, ¿que cómo sabía que me buscaría? Bueno, para empezar, nadie es más testarudo que tú. Y sabía que tenías tus reservas sobre mi salida del cuerpo. Tengo que admitir, por eso tiró la placa a la basura. O sea, su compañero había abandonado el cuerpo de policía para venir aquí. Tengo que admitir que no te dije todas las cosas que debía. Supongo que podríamos llamar a esto una secta. Pero lo que predican es real, Paul. El que llaman el maestro es legítimo. Predijo que vendrías aquí para intentar encontrarme. Predijo tanto. Él es... no sé lo que es. Pero me mostró cómo vendrías aquí para intentar encontrarme, junto con una mujer. Al parecer, la hija de esta mujer es la clave de algo grande. Cree que hay algo muy especial en ella que ninguno de nosotros puede entender. ¿Recuerdas aquellos asesinatos que te obsesionaban? Bueno, digamos que el maestro tiene amigos poderosos. Vete mientras puedas. No intentes detenernos. Tu amigo Adrian Bennett. Vale, es que esto no ha terminado todavía, ¿eh? El juego sí, pero yo creo que tenían intención de ampliar el juego. Bueno, ha aparecido un nuevo menú cuando terminé el juego que se llama Epílogo. Y creo que estos 5 epílogos son los 5 finales que tiene el juego. Yo he desbloqueado el 3. Y dice... Tras descubrir lo que le ocurrió a su compañero Adrian y ver algunas de las cosas horribles que ocurrían en la Isla de la Niebla... Paul consiguió suficientes pruebas para absolver a Alicia de sus cargos por asesinato. A pesar de no poder encontrar a su hija ni enfrentarse al misterioso líder de la secta conocido como el Maestro. Eso es lo que me molesta. No he llegado realmente al final del juego. Alicia no ha encontrado a su hija, no se ha enfrentado al Maestro. Yo creo que he llegado al peor final. Se terminan alejando de la Isla de la Niebla, con la esperanza de dejar atrás los horrores a los que tuvieron que enfrentarse. Finalmente, Alicia sucumbe a la amnesia, inducida por el estrés, para poder afrontar todo lo ocurrido, pudiendo vivir una vida feliz en ignorancia del destino de su hija.
básicamente se olvida de que su hija existe y sigue viviendo una vida normal. Pero bueno, repito, no es el final. Creo, no sé si puede haber un final peor. Bueno, sí, puede ser que Alicia se uniera a la secta. Eso podría ser. Bueno, ahora sí, el juego termina aquí, así que hasta el próximo juego.